Géminis 2 o la fase o casta 16, el consumidor neuroeléctrico que encuentra indulgencia explorando a saltos modelo de mundo tras modelo de mundo hasta encontrar uno que le plazca seleccionar como realidad a experimentar. Emerge cuando el sistema nervioso empieza a controlarse y entenderse como un transceptor, receptor, transmisor, bioeléctrico. También llamado el sexto sentido, activa el potencial de la biocomputadora para autooperarse en parámetros que van más allá de los cinco sentidos y los estados emocionales del rango neurosomático. Nos permite pensar en símbolos no narrativos, en lenguajes artísticos, físicos, matemáticos, puros y creativos. En el tarot del diablo, decodificado, simboliza la fase individual y de la especie en la cual la conciencia cerebral se autodescubre y reconoce como ondas eléctricas fluctuando en el universo. La conciencia migra de la realidad bioquímica fisiológica del quinto circuito a la realidad bioeléctrica del sexto. El descubrimiento de Einstein, el E igual a mc al cuadrado, trae consigo la realización de que la realidad que se percibe como material es realmente vibración. Energía pulsando a través de frecuencias electromagnéticas y cuerdas de luz. Velo tras velo se desprenden las dimensiones del alma para que dejes de reconocerte como el cuerpo y empieces a hacerlo como el océano vibracional que sostiene al holograma. La Matrix se reconoce a sí misma como Matrix. Reconoces que previamente pretendías actuar como la máscara, mas ya no te reconoces como el pensamiento y no te reconoces inclusive como el pensador, sino como el silencio desde el cual el pensamiento que define la realidad emerge. La fase consumista del sexto cerebro trasciende el placer sensorial del quinto y busca la indulgencia en la navegación placentera por nuevas neurorealidades virtuales. Al reconocer dentro tuyo al universo y reflejando la capacidad fractal mandelbrotiana en la cual ya representas una fracción de la totalidad con todas las propiedades del universo, hay una migración de la autoconciencia a una percepción más amplia y precisa que la realidad cotidiana consensuada. El cerebro se descubre como un instrumento relativista que puede modular, programar, sintonizar e integrar distintas realidades. Desde un espacio donde la realidad última se percibe como vibraciones electromagnéticas y patrones de energía. Ha sido experimentada previamente por personas llamadas místicos, así como esquizofrénicos. El sexto circuito marca un paso decisivo en la evolución individual y de la especie, y se abre paso con las primeras neurotecnologías eléctricas. De la fisión atómica a la transmisión-recepción consciente de vibraciones electromagnéticas, radio, TV, neuro y biofeedback, conciencia computacional, marcan una nueva era en la que tenemos la capacidad de saltar de la comunicación lineal a la exponencial e información ilimitada, descargándola nuestro cerebro a través de las pantallas o experiencias virtuales cada vez más reales. Cuando un individuo o especie migra y evoluciona a un nivel más alto de energía, la reacción inicial es usar la energía para la autodefinición, la autogratificación, y cuando las nuevas neurotecnologías se empiezan a usar socialmente, suelen usarse para el fortalecimiento de los circuitos colmenares más bajos. Ganancias, guerra, inteligencia, control político, vigilancia, hedonismo eléctrico, cine y programas televisivos que fortalecen la moralidad de la colmena. Básicamente, los circuitos 6 crean la puesta en escena, mientras que los circuitos de 1 a 4 hipnotizados la experimentan como la realidad. Y así, controlando la percepción, también se controla el comportamiento.
Ahí están tus reptilianos y Anunnakis, un montón de humanos que aprendieron a utilizar la capacidad del cerebro para programar a otros cerebros para sintonizar una realidad determinada, sin cuestionar que pueda haber otras más reales, más precisas y fantásticas posibles fuera de los parámetros preestablecidos. Por otro lado, cuando el enfoque del potencial del sexto circuito se lleva al interior, aparece una experiencia más mística y espiritual, el espacio interneural que une al mundo inmaterial e infinito de la mente al espacio experimentado como dual, material y finito que es nuestro entorno. Es el nivel donde nacen la magia, el arte y la ciencia. Y en su primera fase, el explorador de realidades busca conocer nuevas propuestas, nuevos símbolos, nuevas ideas y palabras para ampliar su visión de lo que existe y es posible. Sale de la colmena en búsqueda de nueva cultura, nuevas cosmovisiones que percibir y experimentar. Mientras la colmena usa las neurotecnologías eléctricas para el control mental, social y económico, el explorador de realidades pronto encuentra que el entendimiento atómico de la realidad nos ha dado las bases para desbloquear la propulsión y comunicación interestelar, telepatía, fisión atómica, decodificación del ADN, la cual, por cierto, requirió que Watson y Crick incursionaran en la psiconáutica del sexto circuito para poder develar los secretos helicoidales del interior del cerebro. Computación, creación de plástico, modulación y sintonización masiva de neurorealidades a través de la televisión. Consumismo materialista masivo, medios de educación o control exponencial. Primeramente, entre 1940 y los 60, los primeros ingenieros de hardware desarrollaron ciegamente para las autoridades de la colmena las primeras técnicas de autoactualización a modo Dios, que estas y la CIA primeramente intentaron usar para ejercer mayor manipulación sobre las masas. Por suerte, rápidamente los miembros más jóvenes de la colmena empezaron a entender que los ingenieros sociales en el poder tenían la capacidad de fabricar la estructura de la realidad socialmente aceptada. Y con este conocimiento, en los 60s empezó una nueva migración masiva de los individuos despiertos de la colmena con el deseo de autoactualizarse y ampliar su percepción. Pitágoras, Buda, Einstein, entre otros, fueron predecesores del entendimiento del circuito 6, mas este no pudo realmente permear a la especie hasta la invención de la televisión plástica, que permite que cualquier persona reciba cualquier realidad a la velocidad de la luz, en cualquier lugar del mundo. Y la construcción einsteiniana de un lenguaje relativista para describir los fenómenos suprahumanos. Entre los sexto circuitos activos, Carl Sagan fue uno de los primeros en usar el poder de la televisión como herramienta neuroeléctrica de transmisión de mensajes a la velocidad de la luz para descargar imágenes del universo a millones de sistemas nerviosos e imprimir el cosmos en millones de personas que ya despiertas empiezan a hacer la migración a otros planetas y realidades más placenteras y ahora fabricadas por nosotros mismos como ingenieros de la realidad que experimentamos. Al final, el propósito de esta serie es introducir al espectador a un lenguaje cómicamente neuroeléctrico, para que pueda entender con mayor precisión la fase evolutiva que como especie estamos experimentando, y así puedas actualizar tu sistema operativo al que más te plazca. En la parte más surreal y práctica, aquí comienzan el arte del ensueño o yoga de los sueños, así como el nivel onírico de control dentro de los sueños lúcidos. La capacidad de usar el poder de tu mente como computadora cuántica capaz de simular cualquier realidad holográfica más allá de los parámetros humanos.
Controlar los sueños te permite empezar a jugar con las mismas leyes del cosmos en un ambiente controlado, para que después, en los circuitos que siguen, comiences a cristalizar tus sueños en realidades. Si te va gustando, recuerda suscribirte, dejar manita arriba y compartir, así como seguir en Instagram, donde semanalmente hay sesiones en vivo de preguntas y respuestas, publicaciones e historias diseñadas para acelerar tu evolución. Y mantente sintonizado porque ya estamos en un nuevo nivel. Prepárate porque continúa.